Corte Informativo Notimex. Las bandas exteriores de la tormenta tropical Harvey han comenzado a llegar al área de Nueva Orleans y se espera causen inundaciones en las calles de esa ciudad al cumplirse justo 12 años de que el huracán Katrina provocó extensos daños en el sur de Luisiana. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los estados de la República a destinar más recursos en materia de seguridad y asumir sus responsabilidades en esta materia. El paquete económico de 2018 será responsable y con sensibilidad social, ya que preservará las acciones en materia de combate a la pobreza, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña. El delantero francés, Ousmane Dembélé, fue presentado como nuevo futbolista del Barcelona en la cancha del Camp Nou. El extremo, ex Borussia Dortmund, portará el número 11 en la espalda que dejó vacante el brasileño Neymar da Silva. Una serie de actividades que iniciaron con la develación de la réplica de las manos de Juan Gabriel, plasmadas en una plancha de concreto, se llevaron a cabo este lunes 28 de agosto en homenaje al hijo predilecto de Ciudad Juárez. La Feria Internacional del Libro Universitario, que contó con la participación especial de la Universidad de Salamanca y comprendió más de 200 actividades, tuvo una buena acogida al recibir a más de 10.000 asistentes en su primera edición. El estudiante mexicano Eduardo Valero Cano obtuvo una beca del 100% para cursar la maestría en la King Abdullah University of Science and Technology en Arabia Saudita, donde desarrollará un proyecto para mejorar la búsqueda de yacimientos petroleros. Notimex, comunicación global.